Hola muchachos, buenos días. Aquí estamos una vez más en el sector de Purey, en el río Calle Calle, en las cercanías de Antilhue y la ciudad de Los Lagos, saliendo de Valdivia un par de kilómetros y podemos llegar a este sector que se llama Purey. Así que vamos a probar suerte hoy día, a ver qué tal nos va con las truchitas y si encontramos algo grandecito, porque este río es el que sirve de vía para los salmones que suben desde el mar y llegan hasta el lago Riñihue, y ahí empiezan su recorrido por el Enco hasta llegar al lago Neltume al final de su recorrido, y algunos van quedando en el camino. Ahí está el bote, todo el equipo listo y dispuesto para la pesca. Allá está mi amigo Ricardo probando suerte un poco de orilla, a ver qué se ve en ese sector. Ahí está. Oh, partió al tiro este motor. Excelente. Oh. ¿Qué tal? Igual va como rápido el ralentí el motor, ¿no? No, no se alcanza a ver en la cámara, pero ya hay un bisón ahí comiendo una truchita, un peje rey, tiene que ser. Se va para arriba, se metió debajo, espérate. Oh, allá va. Parece que es un jack, ¿verdad? No sé con él.
buena arrancada. Aquí estamos una vez más, capa caída, con el río Calle Calle. Hemos recorrido bastante, aproximadamente unos 6 kilómetros hacia abajo desde Purey. Llegamos a un sector donde ya se complica pasar con el motor, así que como siempre le tenemos harta fe al río, pero nos va defraudando cada vez más. Hemos probado distintas configuraciones de señuelo, equipo, Rapala Elite, Rapala Countdown, las pochitas, las Brad número 7, pero la verdad es que no hemos tenido buenas capturas el día de hoy. A mi amigo Ricardo, que anda por ahí atrás, se le han ido bastantes truchas, pero piques muy lentos, no con agresividad, y prácticamente persiguen el señuelo más que lo atacan con fuerza. Yo saqué un jack, llegué a pesar aproximadamente unos 2 kilos y medio en una corriente que venía con un señuelo, un Rapala Elite 9.5 en color verde flúor. Lo traía prácticamente atrás haciendo trolling, entre comillas, porque lo dejé un poco apartado del bote nomás para poder maniobrar, pero tuve una captura y ha sido lo único que he tenido, la verdad. Piques grandes, nada más, así que vamos a seguir intentando a ver qué nos ofrece el río nuevamente. Ya llevamos aproximadamente 3 horas navegando. Hemos buscado, yo creo que nos falta darle en el clavo con los señuelos indicados, en realidad los colores, así que vamos a tener que seguir intentando, viendo más opciones de señuelos y buscar la alternativa para tener más piques. Así que ahí les voy contando cómo sigue el escenario. Allá está mi amigo Ricardo, se logra ver algo. Está buscando entre medio de los palos ahí con un señalito. A ver si encontramos algo. Yo tengo mi señuelo. Ese es uno de los que estoy usando, pero la verdad no ha tenido buenos resultados. Así que vamos a buscar otra configuración de colores, a ver si podemos lograr algo más. La misma que soltamos delante. Bien agarradita. Thank you.
te va a enredar. ¿Qué fue? Tan tan. Yo mandé una pochita aquí para atrás, la brad esa con la que sacábamos el chinook grande ya en el futabón. Una de esas puede que pille alguno canseando por aquí y salga a tomar aire. Nada, viejo. Es malo y va a morir siendo malo. Pues fama de reality nomás, del puro, la pura temporada y listo. No, y un tiempo que le dieron duro así con los reportes, ¿eh? Sí, no, sí, estuvo de moda, estuvo de moda.